Adicto. Adicto. El Junior. Desde Tijuana, Baja California. Tijuas, México. No pueden pararnos. No. What does the Bible say about miracles? ¿Qué dice la Biblia de los milagros? And what do we believe? ¿Y qué creemos nosotros? About miracles. De milagros. Let me first explain to you what a miracle is. Primero déjeme explicarle qué es un milagro. People use the term at times rather loosely. Las personas usan el término muy suavemente. And frequently. Y frecuentemente. But many times they don't use it from a scriptural sense. Pero muchas veces no lo usan de un sentido de escritura. We have to go to the Bible. Tenemos que ir a la Biblia. To see what it really means. Para ver qué realmente quiere decir. And what are all those traits? ¿Y qué son todos esos rasgos? That identify the miracle. Que identifican el milagro. And distinguish it from a natural phenomenon. Y lo distinguen de un fenómeno natural. If we would only know what to look for. Si solamente sabiéramos qué buscar. In certifying the miraculous. En certificar lo milagroso. I think we can all testify. Creo que todos podemos testificar. From this video clip. De este video. That the certification. Que la certificación. Came from Lazarus rising from the dead. Vino de Lázaro levantarse de los muertos. When you see something. Cuando ve algo. You believe it with all your heart. Lo cree con todo su corazón. And there are many here today. Y hay muchos aquí en este día. That in your experience. Que en su experiencia. Have received a miracle from the Lord. Han recibido un milagro del Señor. We may not even know how to explain it. Tal vez no lo sabemos cómo explicar. But the reason we believe. Pero la razón por qué creemos. Is because we have seen it with our own eyes. Es porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. When you see something with your own eyes. Cuando ves algo con tus propios ojos. It is then very difficult to deny it. Es muy difícil entonces negarlo. If we could only know. Si solamente pudiéramos saber. What to look for. Qué buscar. When we see these things. Cuando vemos estas cosas. Then we would be convinced. Entonces fuéramos convencidos that these are supernatural deeds que estas son hechos sobrenaturales being performed in this very age que están sucediendo en este tiempo. Some people say algunas personas dicen miracles are dead los milagros están muertos but I dare to say today pero yo me reto a decir en este día there are over 300 people here que hay más de 300 personas aquí that are walking miracles que son milagros que caminan. One day un día we were lost. Andábamos perdidos. But Jesus found us. Pero Jesús nos encontró. And set us free. Y nos liberó. There are some. Hay algunos. That have been healed. Que han sido sanados. From very various diseases. De diferentes enfermedades. And these diseases. Y estas enfermedades. According to the doctors. Acuerdo a los doctores. Were fatal. Eran fatales. But what does the Bible contain? Pero qué contiene la Biblia? In form of information. De hecho, como información. To let us know. Para dejarnos saber. That these miracles. Que estos milagros. Were not just for the days of the Bible. No fueron solamente para los días de la Biblia. But these miracles. Pero estos milagros. Are happening today. Están sucediendo hoy. And before this service is over. Y antes de que termine este servicio. Many of you. Muchos de ustedes that have come in sick, que han venido enfermos, that have come in with pain, que han venido con dolor, will leave this building, se irán de este edificio, praising the name of the Lord, alabando el nombre del Señor, because you have received your miracle, porque ha recibido su milagro. It is not in the power of man, no está en el poder del hombre, but it is in the power of the name of Jesus. Pero está en el poder que hay en el nombre de Jesús. We have no power to heal. Nosotros no tenemos poder para sanar. We have no power to deliver. No tenemos poder para liberar. But the name of Jesus. Pero el nombre de Jesús. Has all the power. Tiene todo el poder. And all the authority. Y toda la autoridad. To perform these miracles. Para hacer estos milagros. So. Entonces. I must conclude. Tengo que concluir. That the miraculous display of God. Que los
hechos milagrosos de Dios will be perpetual. Serán perpetuosos. It will be until the end of the age. Serán hasta los últimos días. The Bible says, la Biblia dice, I will be with you. Yo estaré contigo. Every day. Todos los días. Until the end of the world. Hasta que se acabe el mundo. If he's going to be with us, y él va a estar con nosotros, then we must believe. Entonces debemos creer that he has the power, que él tiene el poder, to perform those miracles. Para hacer esos milagros. How does one define a miracle? ¿Cómo uno define un milagro? A miracle, un milagro, is an event which the forces of nature, es un evento donde las fuerzas de la naturaleza, including the natural powers, incluyendo los poderes naturales, of man, del hombre, cannot of themselves produce. No pueden ellos mismos producir. You cannot fake a miracle. Usted no puede hacer un milagro de la nada. You cannot fake your healing. No puede hacer de la nada un, pretender que uno ha recibido su sanidad. You can't do it. No lo puede hacer. Either you're healed, es sano, or you're not. O no lo es. Either you're delivered, es liberado, or you're not. O no lo es. But I have witnessed today, pero yo he sido testigo, that he can heal you, de que él te puede sanar. And when he heals you, y cuando él te sana, you are going to raise your hands, tú vas a levantar tus manos, you are going to open your mouth, vas a abrir tu boca, and you're going to praise his name, y vas a alabar su nombre. Therefore, entonces, they must be referred to, deben ser referidas, as a supernatural agency, como una agencia sobrenatural. A miracle, un milagro, is a divine operation, es una operación divina, that transcends, que va aún más allá, what is normally perceived as natural law, de lo que es percibido normalmente como la ley natural. It cannot be explained upon natural basis. No puede ser explicada en bases naturales. And there's a reason for it. Y hay una razón por eso. Because we, porque nosotros, operate in the natural. Operamos en lo natural. But God, pero Dios, operates in the supernatural. Opera en lo sobrenatural. And when the supernatural, y cuando lo sobrenatural, begins to operate, comienza a operar. In fact, de hecho, some of you are going to be healed. Algunos de ustedes van a ser sanos. As the word of God, mientras la palabra de Dios, is being released. Está siendo desatada. How do I know this? ¿Cómo yo sé esto? About 5 days ago, hace como unos 5 días, I saw myself preaching the same message. Yo me vi a mí mismo predicando este mismo mensaje. In a dream. En un sueño. And in the midnight hour. Y en las horas de la noche. I woke up. Yo me desperté. And I said. Y dije. This is not a dream. Este no es un sueño. This is something that is about to take place. Este es algo que está a punto de suceder. That was 5 days ago. Eso fue hace 5 días. You can't explain it in the natural. No lo puedo explicar en lo natural. You can't explain it in our words. No lo puede explicar en nuestras palabras. Because God operates. Porque Dios opera. In the supernatural. En lo sobrenatural. The Bible says. La Biblia dice. In the book of Hebrews. En el libro de Hebreos. Chapter 2. Capítulo 2. And verse 3 and 4. Y versos 3 al 4. And the Bible says. Dice. How then shall we neglect? Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar? Such a great of salvation. Si descubrimos esta salvación tan grande. It was declared at first by the Lord. Fue declarada primero por el Señor. And it was attested to us by those who heard. Y fue anunciada y luego nos fue transmitida por nosotros que oyeron. And look at verse number 4. Y miren lo que dice el verso 4. While God, además, Dios also bore witness by signs and wonders, confirmó el mensaje mediante señales y maravillas, and various miracles, y diversos milagros, and by the gifts of the Holy Spirit, y dones del Espíritu Santo, distributed according to his will, según su voluntad. I'm telling you today, les estoy diciendo en este día, miracles are not dead, milagros no están muertos, because his word, porque su palabra, declares, declara, that they will happen, que sí van a suceder. And I say to you this day, y les digo hoy, heaven, el cielo, and earth, y la tierra, shall pass away, pasarán, but my word, pero mi palabra, shall not pass away, no pasará. They've tried to do away with it, han tratado de hacer, but miracles are about to happen, pero
los milagros están a punto de suceder. Let's look into the Bible. Vamos a ver a la Biblia. Into several categories. A diferentes categorías. That illustrate. Que ilustran. These miracles of God. Estos milagros de Dios. First. Primero. There are supernatural acts of creation. Hay actos sobrenaturales de creación. This phrase. Esta frase. Is powerful. Es poderosa. Because certain creation activities. Porque ciertas actividades de creación. Were accomplished by the word of God. Fueron cumplidas por la palabra de Dios. In Genesis. En Génesis. Chapter 2. Capítulo 2. And verse 1 and 2. Y versos 1 y 2. The Bible tells us. La Biblia nos dice. Of his creative power. De su poder creativo. By his word. Por su palabra. As we read it together. Mientras lo leemos juntos. The Bible tells us. La Biblia nos dice. That once he finished. Que cuando él terminó. The creation of heaven and earth. La creación de los cielos y de la tierra. And all the host of them. Y de todo que hay en ellos. The Bible tells us. La Biblia nos dice. In verse number 2. En el verso 2. And on the seventh day. Y al séptimo día. God had finished his work that he had done. Dios ya había terminado la obra de creación. And he rested on the seventh day. Y descansó al séptimo día. From all his work. De todo su trabajo. That he had done. Que él había hecho. In other words. En otras palabras. There is power. Hay poder. To receive your healing. Para recibir tu sanidad. By the expression. Por la expresión. That comes from my mouth. Que viene de mi boca. You can lay hands on the person next to you. Tú puedes poner manos en la persona que está a tu lado. And you can say. Y puedes decir. I order. Yo ordeno. Your kidneys. Tus hígados. Tus riñones. To be healed. Que sean sanos. I order. Yo ordeno. Cancer. El cáncer. To come out of your knee. Que salga de tu rodilla. Like cancer. El cáncer. Came out of her knee. Que salió de su rodilla. Several years ago. Hace muchos años. Cancer. El cáncer. Came out of her knee. Salió de su rodilla. When Pastor Jason. Cuando el pastor Jason. Spoke the word of God. Declaró la palabra de Dios. Those cancer cells. Esas células de cáncer. Dried up. Se secaron. And now, y ahora, she is moving her leg. Ella puede mover su rodilla. Why? ¿Por qué? Because when you say the word, porque cuando tú declaras la palabra, there is a miracle. Hay un milagro that can happen. Que puede suceder. There is a miracle. Hay un milagro that will take place. Que sí va a suceder. The Bible says in Psalms. La Biblia dice en Salmos. He said. Él dice. And it was done. Y fue hecho. He ordered. Él mandó. And it existed. Y existió. God. Dios. Can give you. Te puede dar. New kidneys. Riñones nuevos. God. Dios. Can give you. Te puede dar. A new heart. Un corazón nuevo. God. Dios. Can give you. Te puede dar. A new liver. Un hígado nuevo. Your diabetes. Tu diabetes. Can be ordered. Puede ser ordenado. Out of your body. Fuera de tu cuerpo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. By the spoken. Por la palabra. Creative. La creativa. Word of God. De Dios. Second. Segundo. There were miracles. Había milagros. Which involved. Que involucraban. A temporary and localized suspension of laws regulating nature. Una suspensión temporal y localizada de leyes que regulaban la naturaleza. Esto me emociona. This gets me excited. Que el Dios que yo sirvo. That the God that I serve. Tiene poder. Has the power. Para controlar. To control. Las leyes de la naturaleza. The natural laws. Él te puede levantar. He can rise you up. Cuando estás abajo. When you're down. Él te puede sanar. He can heal you. Cuando el médico. When the doctor. Te ha dicho. Has told you. Que no vas a vivir. That you are not going to live. Tengo un Dios. I have a God que tiene todo el poder that has all the power arriba de las leyes naturales. Above natural law. En el libro de Mateo. In the book of Matthew. Capítulo 8, verso 27. 8:27. Dice así. It says. Que los discípulos.
quedaron asombrados. That the disciples were amazed. Y preguntaron. And they asked, ¿quién es este hombre? Who is this man? Ahí está la clave. There is the key. ¿Quién es este nombre, hombre? Who is this man? Quiero decirle, I want to tell you, que fue hombre. That he was a man. Pero también fue Dios. But he was also God. Fue todo hombre. He was all man. Pero también fue Dios. But he was also God. Usted es hombre. You man. Usted es mujer. You are a woman. Pero tiene a Dios dentro del corazón. But you have God inside of your heart. Y dice, and it says, ¿quién es este hombre? Who is this man? Que es del viento. That even the winds y las olas and the waves lo obedecen. Obey him. He has the power to control natural law. Para controlar las leyes naturales. You're on your way down. Estás viendo para but abajo. God has the power to pick you pero Dios up. Tiene el poder para levantarte. You're being dead, given a death sentence. Y has dado la sentencia de muerte. But God can give you life. Pero Dios te puede dar vida. Three. Número tres. There were signs which involved the healings of a man's physical body. Habían señales que involucraban la sanidad de un cuerpo físico de un hombre. Gospel of Saint John. El Evangelio de Juan. Chapter 9. Capítulo 9. And verse number 1. Y verso 1. The Bible tells us. La Biblia nos dice. That Jesus. Que Jesús. Was walking. Mientras caminaba. And he saw a blind man from birth. Y vio un hombre ciego de nacimiento. Sister Araceli Lieras. La hermana Araceli Lieras. A medical professional from our church. Una profesional médica de nuestra iglesia. Confirmed to me. Me confirmó. That it is possible. Que sí es posible. For someone to be born. Para que alguien nazca. Without eyeballs. Sin los ojos. With their sockets. Con sus huecos, huecos, but no eyeball. Pero sin los ojos. She confirmed it for me. Ella me lo confirmó. Medically speaking, hablando médicamente, it can be done. Sí puede suceder. And then in verse 6, y luego en el verso 6, they asked him, le preguntan, who, quién, sinned, pecó. Having said these things, y él, habiendo dicho esas cosas, he spat on the ground, él escupió en la tierra, and made mud with the saliva, y hizo tierra con la saliva. Then he anointed the man's eyes, luego ungió los ojos del hombre, with mud, con esa tierra. Let me tell you the miracle that took place. Déjeme decirle el milagro que sucedió. He spit on the ground, él escupió la tierra, made mud, y hizo eso. And here is the miracle. Y aquí está el milagro. He placed él lo puso mud, puso esa tierra in the eye sockets, en los huecos, and filled it with mud, y lo llenó con la tierra, and then told him, y luego le dijo, go wash in the pool. Ve y lávate. When the man washed, cuando él se lavó, he said, I can see. Él dijo, yo puedo ver. They asked his parents, le preguntaron a sus padres, who opened up his eyes, quién abrió sus ojos, and the man said, y el hombre le dijo, a man called Jesus, un hombre llamado Jesús. He just didn't give him his eyesight. No solamente le dio su vista. He gave him brand new eyeballs. Le dio ojos nuevos. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. Some of you have come sick in your body. Algunos han venido enfermos en su cuerpo. But in a matter of minutes. Pero en unos minutos. God's gonna make your body new. Dios va a hacer tu cuerpo nuevo. I feel there's kidneys. Yo siento que hay riñones. That are gonna be made new. Que van a ser nuevos. There are discs. Hay discos. That are gonna be made new. Que van a ser nuevos. There are hernias. Hay hernias. That are going to be healed. Que van a ser sanas. There's cancer. Hay cáncer. That is going to be healed. Que va a ser sano. There are bones. Hay huesos. That are going to be healed. Que van a ser sanos. They said. Y dijeron. Who sinned? ¿Quién? This boy. ¿Quién pecó este niño? Or his parents. O sus padres. Jesus said neither. Jesús dijo ninguno. Neither one did he sin. Ninguno de ellos pecó. That he should be born blind. Para que él hubiese nacido. But I'm going to tell you why. Pero le voy a decir por qué. Jesus said, Jesús dijo, he was born blind, que nació ciego, so that when I came, para que cuando yo viniera, they would glorify my works. Ellos glorificaran mis obras. My ask question to you today is, mi pregunta para ti hoy es, don't glorify me. No me glorifiques a don't mí. Glorify anyone. No glorifiques a nadie. Glorify him. Glorifícalo a él. Because he has the power. Porque él tiene el poder to do the work. Para hacer la obra. There were signs hubieron señales demonstrating divine power over death.
demostrando poder divino sobre la muerte. We saw that in the video clip. Lo vimos en el video. But let me say this. Pero déjeme decir esto. Just so that you can understand. Para que pueda entender. The Christian faith. La fe cristiana. The Christian faith. La fe cristiana. Is the only faith. Es la única fe. In the entire world. En todo el mundo. Who claims. Que clama. Que declara. Who claims. Que declara. That its founder. Que su fundador. Is the only one. Es el único. That has resurrected from the dead. Que ha resucitado de los muertos. No other religious leader. Ningún otro líder religioso. Has ever been raised from the dead. Se ha levantado de los muertos. Jesus said. Jesús dijo. Kill me. Mátame. You can't kill me. No me puedes matar. But if I give my life. Pero si yo doy mi vida. I have the power. Yo tengo el poder. And in 3 days. Y en 3 días. I'll take it back. La voy a tener otra vez. El diablo no lo pudo parar. The devil cannot stop him. El demonio no lo pudo parar. The devil cannot stop him. Él tiene poder para poner su vida. He has the power to put his life. Y tiene poder para volverla a tomar. And he has the power to take it back. Si usted cree en Jesús, if you believe in Jesus, el único que ha resucitado de los muertos, the only one that has resurrected from the dead, y él vive en usted, and it's come to denle you, un fuerte grito de alegría, give him a great shout of joy. Algunos milagros de la edad del Nuevo Testamento, some miracles from the age of the New Testament, tuvo que ver, had to happen, la expulsión de demonios, had to do with the expulsion of demons, de cuerpos humanos, out of human bodies. Mi hermano, por favor, póngase de pie. My brother, please stand to your feet. Mi hermano, my brother, tenía un demonio de droga, he had a demon of drugs, que lo quería matar, that wanted to kill him, en todo lugar del mundo, in all the places of the world, en los 4 continentes del mundo donde yo he pisado, in the 4 continents of the world that I have put foot yo in. Le he dado el testimonio a esa gente. I have given them this testimony. De cómo ese demonio lo quería matar. Of how this demon wanted to kill him. El pastor Quesada. Pastor Quesada. Póngase de pie. Lo quería matar. They wanted to kill him. Un demonio de droga y alcohol. A demon of drug and alcohol. Pero hace cerca de 20 años. But close to 20 years ago. Algo pasó en su vida. Something happened in his life. Aquel demonio de destrucción. That destructive demon. Se le salió del cuerpo. Came out of his body. Y ahora en el lugar de ese demonio. And now instead where that demon was. Está Jesucristo. Jesus Christ can be found. Victor. Victor. Quedó ciego. He was blinded. De un ataque. Of an attack. En Tijuana, si no me equivoco. In Tijuana. Le dieron balazos en la cabeza. He got bullets in his head. Haciendo en el cuerpo. And his body. Haciendo un trato de droga. Making a drug deal. Porque ese demonio. Because that demon. Lo quería matar. Wanted to kill him. Ha quedado ciego en parte. He is partially blind. Pero algo no le han podido quitar. But something it has not been able lo to take away. Lo que sus ojos no pueden ver. What his eyes cannot see. Su alma puede ver. His soul can see. Alguien dele gloria a Dios. Somebody glorify the Lord. Lucas. Luke. Capítulo 9, verso 1. Chapter 9, 1. Look at Luke, verse 1. Chapter 9, verse 1. Mira Lucas 9, 1. And one day. Cierto día. Jesus. Jesús. Called his 12 together. Reunió a sus 12 discípulos. And gave them power. Y les dio poder. And authority. Y autoridad. Over all the demons. Sobre todos los demonios. And to cure diseases. Y para sanar enfermedades. To my knowledge. A mi conocimiento. No demon. Ningún demonio has ever been come out ha sido echado fuera in the name of Abel Aguilar. En el nombre de Abel Aguilar. Ningún demonio no demon ha salido has been taken out en el nombre de Armando Nápoles. In the name of Armando Nápoles. Ah, pero el nombre de Jesús. But the name of Jesus. Se dobla toda rodilla. All knees shall bow. De los que están en el cielo. The ones that are in heaven. En la tierra. In the earth. Y debajo de la tierra. And under the earth. No sé si estoy hablando a alguien en este día. I don't know if I'm speaking to someone today.
Lucas 9:11, mismo capítulo, verso 11. Same chapter, verse 11. The exhibition of divine power, la exhibición de poder divino, was seen in the manipulation of certain material things. Fue vista la manipulación de ciertas cosas materiales. When the crowds learned it, cuando la multitud lo vio, they followed him. Ellos lo siguieron. And he welcomed them. Y ellos, él les dio la bienvenida. And spoke to them of the kingdom of God. Y les habló a ellos del reino de Dios. And cured those who had need of healing. Y sanó a los que estaban enfermos. Jesus is not calling us to pray for the sick today. Jesús no nos está llamando a orar por los enfermos hoy. He's not calling me and the pastoral staff that'll be praying for you in a few minutes. No me está llamando a mí y a los pastores que van a estar orando por ustedes. He's not calling us to pray for the sick. No los está llamando a orar por los enfermos. According to Luke, de acuerdo a Lucas, he's ordering us. Él nos está ordenando. He's ordering us. Nos está ordenando. To heal the sick. Que sanemos a los enfermos. No questions. No hay preguntas. No doubt. No hay duda. When you lay your hands, cuando tú pones mano, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, it's going to be done. Va a ser hecho. Lastly, finalmente, miraculous power was demonstrated in both the plant and animal kingdoms. El poder milagroso fue demostrado en el reino de plantas y animales. Matthew chapter 21. Mateo capítulo 21. And verse number 19. Verso 19. And seeing a fig tree, y vio que había una higuera, by the wayside, junto al camino, he went to it and found nothing on it but only leaves. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. This scripture, esta escritura, is prophetic, es profética, because it tells us, porque nos dice, of the fig tree, de la higuera, representing the children of Israel, representando a los hijos de Israel, and the nation of Israel, y la nación de Israel. They had no leaf, no tenían hojas. They had no life, no tenían vida. Why? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, because the Bible says, a los suyos vino, to his he y came, los suyos no le recibieron, and they did not receive him, pero tales que recibieron, but all those that received, Dios les potestad, God is going to give them, de ser llamados hijos de Dios, the power to be called children of God. Usted no es la higuera. You are not the fig tree. You are not the fig tree, folks. Usted no es la higuera. Because you have not rejected Christ. Porque usted no ha rechazado a Cristo. In fact, de hecho, on the contrary, lo contrario, many today, muchos hoy, that have not accepted Christ, que no han aceptado a Cristo, will accept Christ today, van a aceptar a Cristo and hoy, you, y usted, will be called, será llamado, a son, un hijo, a daughter, una hija, of the living God, del Dios que vive. So as I begin to conclude, mientras comienzo a concluir, what does this tell us? What does this tell us? ¿Qué nos quiere decir esto? He has power and authority over nature. Él tiene poder y autoridad sobre naturaleza. He has authority over sin. Tiene la autoridad sobre el pecado. He has authority over sickness. Tiene autoridad sobre enfermedad. He has authority over evil. Tiene autoridad sobre la maldad. He has authority. Tiene autoridad over death. Sobre la muerte. Let me give you one more sign. Déjeme darle una señal más. When Paul wrote to the Ephesians, cuando Pablo escribió a los Efesios, chapter 4 and verse 5, capítulo 4, verso 5, in 62 AD, en el 62 AD, después de Cristo, después de Cristo, he affirmed, él afirmó, that there was but one baptism, que había solamente un bautismo. Now hear me well, y escúcheme bien. It is generally conceded, es generalmente concedido, that this baptism, que este bautismo, is water baptism, es el bautismo en agua. It can be established, puede estar establecido, that the baptism of Ephesians 4:5, que el bautismo que se encuentra en Efesios 4:5, is water baptism, es el bautismo en el agua.
That water baptism is an age lasting, is age lasting. Que el bautismo en el agua es duradero sobre los años. Is demonstrated by the fact. Y es demostrado por el hecho. Of the baptism. Del bautismo. In the Great Commission. En la Gran Comisión. Go. Vayan. And make disciples. Y hagan discípulos. Teaching them. Enseñándoles. All things. Todas las cosas. And baptizing them. Y bautizándolos. The miracle. El milagro, the greatest miracle you will receive, el milagro más grande que puede recibir, is the forgiveness, es el perdón, of your sins, de tus pecados. Some of you, algunos de ustedes, will walk away, se van a ir, healed from your bodies, sanados en su cuerpo. But some of you, pero algunos, will walk away, se van a ir, healed, sanados, from your soul, de su alma. Put the photo up, please. Lee Strobel. See this man? ¿Ven este hombre? Man, I don't know what song they have, man, but wow, it better match the anointing. See this man, Lee Strobel? ¿Ven a este hombre, Lee Strobel? ¿Lo ven todos? Can everyone see him? You see him? At age 14, a la edad de 14 años, he decided that God did not exist. Él decidió que Dios no existía. The loss of what little faith he had, la pérdida de la poca fe que él tenía, was taken away by his 9th or 10th grade biology teacher. Fue quitada por su maestra de biología. En el grado 9 o 10. And introduced him to evolution. Que lo introdujo a la evolución. In the years following his conversion to atheism. En los años que seguían su conversión a ser ateo. Lee studied journalism at the University of Missouri. Él estudió periodismo en la Universidad de Missouri. Received legal training at Yale Law School. Y recibió entrenamiento legal en la escuela de Yale. And eventually became an award-winning legal editor for the Chicago Tribune. Y eventualmente se convirtió en un galardonado editor en el Chicago Tribune. But somewhere along the way, pero de alguna manera en el camino, he married his high school sweetheart. Se casó con su amor de la secundaria, de la escuela. Leslie. And Leslie. Y Leslie became a Christian. Se convirtió en cristiana. Lee Strobel was not only stunned. No estaba solamente aturdado. By her newfound beliefs, por sus nuevas creencias, but also fascinated, pero también le fascinaba, by the way faith had changed her life for the good, la manera que la fe había cambiado su vida para lo mejor. He began to study, comenzó a estudiar, and the rest is history, y lo demás es historia. Like a good journalist, como un buen periodista, he carefully investigated the facts behind faith, investigó los hechos cuidadosamente detrás de la fe, and eventually found himself, y eventualmente se encontró, bowing his knee, arrodillándose, before the Creator, en frente del Creador. He once rejected, una vez que rechazó, and to help others check out the facts of faith, y para ayudar a otros buscar los hechos de la fe. He wrote a book. Él escribió un libro. The Case for Faith. El caso de la fe. And the Case for Christ. Y el caso para Cristo. What changes? ¿Qué cambia? An atheist. A un ateo. What changes? ¿Qué cambia? A man that is educated. A un hombre que es educado. Faith. La fe. Faith. Fe. El para aquel que cree. For anyone who believes. Todo lo es posible. Everything is possible. Para aquel que recibe. For the one who receives. Su palabra. His word. Todo. Everything. Le es. Is done. Posible. And is possible.